Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Puntadas de Amor. Queremos compartirles cómo elaboramos este pantalón corto o short para dama, atendiendo la petición de una seguidora del canal. Si quieren apoyarnos, los invito a que disfruten de este video hasta el final. Para realizar este short o pantalón corto, vamos a usar los patrones básicos de pantalón para dama. Recuerden que tenemos dos videos del patronaje y confección del pantalón básico para dama. Trazamos el delantero y espalda hasta la línea de la rodilla. Vamos a trabajar esta talla que tiene un contorno de cintura de 74 centímetros en total. La cuarta de este contorno de cintura es 18 centímetros y medio y cada patrón tiene una pinza de 3 centímetros de ancho. Entonces, 18 centímetros y medio más 3 centímetros me da un total de 21 centímetros y medio. Vamos a darle un desahogo a este pantalón corto que vamos a elaborar. Avanzamos 4 centímetros después de la línea del tiro y señalamos. Luego bajamos 1 centímetro y señalamos. Corregimos el tiro delantero. Después hacemos lo mismo en la espalda. Ahora vamos a escuadrar sobre esta línea, pero vamos a trazar desde el centímetro que bajamos en línea recta. Vamos a darle el largo a esta prenda de 12 centímetros. Esto mismo lo aplicamos en la espalda. Luego escuadramos esa línea anterior que realizamos, la entrepierna, en el delantero y en la espalda. Aquí en el costado delantero vamos a agregar 2 centímetros y medio de holgura. También lo hacemos en el costado de la espalda. Si lo quieren más amplio, es momento de decidir cuántos centímetros agregar. Vamos a entrar 2 centímetros de este lado en la línea de entrepierna del delantero y la espalda. Bajamos un centímetro en el centro delantero y trazamos una línea recta hasta el costado de la cintura y la prolongamos un poquito más. Sabemos de antemano que la cuarta de cintura sin la pinza es 18 centímetros y medio. Vamos a diseñar nuevamente esta línea de cintura porque realizaremos dos pliegues en esta prenda. Observen con atención cómo ubicaremos estos dos pliegues para que se den una idea y lo puedan hacer en cualquier talla. Desde el centro delantero corremos 6 centímetros y medio y señalamos el primer pliegue. Este primer pliegue medirá 4 centímetros, así que a partir de allí señalamos los 4 centímetros. Después, para separar el segundo pliegue, corremos 4 centímetros y medio y señalamos. El segundo pliegue también medirá 4 centímetros de ancho. Entonces señalamos esos 4 centímetros. Sumemos las medidas que llevamos hasta ahora sin contar los dos pliegues. 6 centímetros y medio más 4 centímetros y medio, un total de 11 centímetros. Menos 18 centímetros y medio, un total de 7 centímetros y medio. Esos 7 centímetros y medio es la medida que me falta para completar los 18 centímetros y medio, así que lo señalo después del segundo pliegue. Hasta aquí llega mi costado delantero y lo vamos a cerrar hasta abajo. Para diseñar el bolsillo delantero vamos a prolongar esta línea hacia el costado. Aquí ya avancé un poco. Primero corremos 5 centímetros y señalamos. Después corremos 8 centímetros y señalamos. Y desde acá bajamos 16 centímetros. Unimos estos dos puntos como están viendo. Esta es la abertura por donde metemos las manos. Claramente pueden modificar estas medidas del bolsillo si desean hacerlo más grande. Desde el punto 8 unimos hasta acá en línea recta. Bajamos 16 centímetros y medio y señalamos para recordar que el cierre o la cremallera llega hasta aquí. Pasemos a la espalda. Vuelvo a recordar que el contorno de cintura mide 18 centímetros y medio
más 3 centímetros de pinza, un total de 21 centímetros y medio. Esta pinza la vamos a confeccionar en la espalda, pero en lugar de coser una pinza de 3 centímetros, vamos a coser 2 pinzas de centímetro y medio. Entonces las reubicaremos. Desde el centro entramos 7 centímetros y medio y ubicamos la primera pinza de 1 centímetro y medio de ancho y 12 centímetros de profundidad. Para separar la segunda pinza podemos medir 3 centímetros y medio y la diseñamos. Después de esta segunda pinza medimos 7 centímetros y medio. Cerramos el costado. Vamos a indicar dónde ubicamos los bolsillos con ribete. Realizamos una línea recta horizontal justo donde finalizan estas dos pinzas. Señalamos la mitad entre estos dos puntos. Desde aquí medimos 6 centímetros a la derecha y medimos 6 centímetros a la izquierda. En total la línea mide 12 centímetros, así realizaremos el bolsillo con ribete. El delantero y espalda ya están transformados. Ahora calcamos 2 veces el bolsillo delantero. En uno de los bolsillos cortamos por acá. También cortamos el patrón delantero en esta línea curva que diseñamos. El delantero, la espalda y cada pieza del bolsillo delantero lo cortaremos 2 veces en la tela. Para los bolsillos de la espalda cortamos 4 rectángulos de 17 centímetros por 10 centímetros, 2 veces en tela y 2 veces en entretela. Y también cortamos 2 rectángulos de 17 centímetros por 49 centímetros en tela. Para más detalle de los bolsillos con ribetes, los invito a ver el video tutorial que tenemos disponible. También necesitaremos una aletilla y un aletillón para el cierre o cremallera. La pretina, que medirá 4 centímetros de ancho, la cortaremos de 10 centímetros de ancho, incluyendo la costura y el largo del contorno de la cintura. Cortamos un rectángulo en tela para un lazo que realizaremos. Este medirá 4 centímetros de ancho y en total 2 metros de largo, pero el rectángulo de ancho lo cortamos de 10 centímetros incluyendo la costura. También necesitamos una tira de 6 centímetros de ancho para elaborar los pasadores. Iniciamos el proceso de confección elaborando los pliegues de los delanteros. También cerramos las pinzas de la espalda. Vamos a preparar los bolsillos delanteros y los bolsillos con ribetes de la espalda. Si no conocen el procedimiento, vayan a ver los videos donde explicamos el paso a paso. Una vez que el delantero y la espalda están preparados, los enfrentamos por su derecho de tela y cerramos con una puntada recta y remallamos. Después cerramos la entrepierna también a 1 centímetro del borde y remallamos. Remallamos los tiros por separado.
Ahora cerramos el tiro delantero y espalda desde donde termina el cierre. Pasamos doble costura, rematamos muy bien al inicio y al final. Cosemos el cierre o la cremallera. Anteriormente habíamos tenido la oportunidad de explicarles el procedimiento para coser un cierre normal. Sin embargo, observen cómo lo hacemos.
Remallamos el bajo, realizamos el dobladillo sencillo de 3 centímetros de ancho. Como saben, preparamos la pretina doblando por la mitad y planchamos el centímetro de costura para que sea más fácil la confección y quede más precisa. Esta pretina quedará de 4 centímetros de ancho. Elaboramos los pasadores del short. A esta tira, que mide 6 centímetros de ancho, le pegamos entretela para que quede más firme, ya que esta tela es un chambray bastante liviano. Vamos a pisar la tira muy pegadito a cada borde, como están viendo. Vamos a sacar 5 pasadores que midan 9 centímetros de largo. Observen cómo doblamos los extremos de la pretina para cerrar los bordes. Empezamos a coser por el revés de tela del short a 1 centímetro del borde. Introducimos esta reata que mide 4 centímetros de ancho con el propósito de darle firmeza a esta pretina y que no se vaya a doblar. Después cerramos por el derecho de tela con un pespunte pegadito al borde y a medida que avanzamos introducimos los pasadores. Realizamos el lazo uniendo los dos rectángulos que miden 1 metro de largo cada uno. Si lo quieren más corto, por supuesto que lo pueden hacer, pero esta unión la realizaremos con un corte al sesgo de la tela. Las terminaciones las dejamos rectas, no lo vamos a hacer en diagonal como normalmente lo hacemos, pero también queda muy bien. Finalmente queda realizar el ojal y coser un botón mediano. Este ha sido todo el proceso de producción de este pantalón corto o short para dama. Esperamos que les haya gustado el resultado final. Quiero agradecerles con todo mi corazón por ver este video hasta aquí, hasta el final. No olviden suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que tengamos un nuevo video. Recuerden siempre que todo lo que hagan sea hecho con amor.